Estamos en una apertura, en la última apertura navideña. Espero que os hayáis portado bien, porque si no visteis el vídeo de ayer, ir a verlo porque es el vídeo más épico y de más suerte de todo el maldito canal. Voy a dejar una tarjetilla por ahí arriba para que vayas a verlo. Y hoy vamos a terminar ya de abrir por una vez el aspecto Clasmas. ¿Qué ocurre? Tengo 75 llaves plateadas y 23 llaves doradas. Entonces vamos a abrir aquí estos dos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No tengo para que me salgan seguro. Y aquí tampoco. Entonces tengo 200 gemitas para poder canjear una de dos. O 10 llavecitas plateadas, o una llave dorada, o una llave épica. Todo depende de lo que nos vaya a salir. Pero de aquí salimos con los aspectos de Navidad. Aunque me tengan que echar de casa y vivir debajo de un puente de verdad, ¿eh? Dicho esto, vamos a empezar. Quedan 20 veces para que salga. Vamos, sería increíble que empezara ya con una apertura porque... Joder, ha hecho la animación. Me he vuelto loco. Entonces, queremos que nos salgan muchos fragmentos. Aquí, salga lo que salga, me parece bien. Porque me viene estupendamente y maravillosamente para subir de nivel. El nivel de... Joder, ¿cuántas piezas de ¿Cuatro seguidas? ¿Cinco seguidas? ¿Y una épica? Ah, ya. Digo, ya está, ¿no? Digo, ¿cómo se nota que ya está diciendo tal? Vamos a subirlas de uno en uno porque... Madre mía, le gusta provocar. Le gusta provocar y darme infartos, tío. Le gusta provocar y darme infartos, de verdad. Estaba claro que no nos la iba a dar a la primera. Yo con que me dé al rey bárbaro, chicos, os lo prometo. Estoy contento, estoy feliz. Estoy... vale, 7. A ver, ¿nos vamos a quedar cerquita? Estaría bien que me la diera antes de que terminemos, por favor, ¿eh? A ver, a ver. Uy, ha hecho la animación ahí. A ver, nos están dando muchas piezas de puzzles. Por mí, me pueden seguir dando a tope. Porque es... Solo hay que pedirlas. ¡Otra pieza! Vaya, pues no, resulta que no hay que pedirlas. Creo que ya toca. Ya toca. Ah, no, la siguiente, ¿no? ¿Cuántas quedan? 2. Estaba claro que no nos la iban a dar. Estaba claro, es decir, yo lo sabía. Pero había que rezar. Y la skin que nos va a tocar es... Ni más ni menos que Rey Bárbaro. Y me sale el elfo bailarín, tío. No te lo puedo creer. 80 veces y tenemos 55 espaditas. Dicho esto, vamos a hacer una tirada de 10 en el de espadas doradas. Y me voy a arrepentir porque sé que no me va a salir. Es decir, una skin en esta sí estaría bien, tío. Porque he abierto muchas doradas. Pero muchas doradas en muchas doradas. Madre mía, que con toda la apertura que... Oh, bueno, 40 piezas de puzzle. 40... ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Cómo están jugando? Claro, aquí salen un poquito más de épicas para que te confíes. Había ahí un poquito de truqueteo. Vamos con las 10 primeras de Clasmas. A ver si salen ya de una vez. Épica para empezar, nada mal. 2000 doritos... A ver, se nota que quieren que yo me gaste aquí las llaves plateadas como si no hubieran mañana. Y yo no tengo problema, Clan Mini, pero mi cartera hoy me ha dicho, bro, te estás pasando. Te estás pasando y eso empiezo a notarlo un poquito en mi cartera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nada, a ver, ya está. Es que no tengo nada más que comentar porque es que odio de verdad, Clan Mini. ¿Cómo juegas así con nuestras carteras y nuestras llaves? Creo que he tenido que abrir todo el lado de skin de Clan Mini con 80 llaves. 8 por 6. Es decir, 8 por 6. 420. 8 por 6, 48. 8 por 6, 48. 480 llaves plateadas. Es que es una barbaridad. Parece que no. Parece que no, pero puedes conseguir bastantes llavecitas plateadas. Y nada, y yo ahí sigo farmeando llavecitas de plata. Para nada, por lo... Una llave piquita. Eso está muy bien. Y otras 20 piezas de puzzle. Parece que no, pero yo creo que vamos a poder subir un nivel de coleccionista. Y bueno, pero bueno, qué amable está el juego hoy con las piezas de puzzle. What the flop. Vale, yo creo que el juego ha dicho, a ver, se nota que te estás esforzando en conseguir el nivel de coleccionista. Entonces, vamos a abrir. Uf, tío, y si abro, ¿te imaginas que abro una Majestad Z y me toca, tío? Es que eso estaría muy guapo. Voy a romperlo, voy a abrir una Majestad Z, tío. A tomar por culo, me da igual todo. Increíble, la verdad. Me ha animado a abrir otra de Clasmas.
Es que, ¿ves? Te gastas una llave dorada y te da una épica, tú dices, ¡ole! Pero, tío, es que... no me las dan todas, tío. No voy a completar de verdad todas las skins de Navidad. ¿Tú me lo estás diciendo seriously? Me lo estás diciendo seriously. Seriously, pues es serio en 18 idiomas diferentes. Madre mía. 40 ya, tío, y no me sale. ¿Por qué no me sale? Va, a ver, si me da dos épicas en esta, le perdono. Dos épicas, solo te estoy pidiendo dos épicas. ¿Dos épicas, papu? ¿Dos épicas, papu? ¿Ni una épica, papu? Por pedirle. ¿Ves? Es que por pedir no me ha dado ni una, tío. Pero bueno, a veces la vida es buena, a veces la vida es mala, y aquí... nada. Oye, ¿cuántas piezas de puzzle llevamos con la tontería? ¡209! ¡What the flip, loco! A ver. No, claro, me habrán dado el aspecto de Navidad de aquí. Mira, el elfo, que es muy graciosito, el elfo. A ver, quedan 5 y 2. Entonces, voy a abrir una de mordisquitos. ¿Por qué? ¿Me va a dar una épica? ¡Ay! Por tentar a la suerte. Y otra de la reina. Es que me quedan muchos para los aspectos. Voy a ir a la de profesiones, ¿vale? Porque la reina no me va a salir. Y me sale una de estas, tío. Es que me quiero morir. Vale. Antes de seguir abriendo, vamos a subir de nivel a los personajes. A ver si puedo... si puedo subir uno, aunque sea. ¿Vale, chicos? Uno, aunque sea. Eso por ahí. No me digas que me voy a quedar a nada de subir, porque entonces me daría un ataquito, ¿vale? Y ahora necesito subir este mismo, que es 10.000. ¿Vale? Vale, nivel 125 y me va a dar 3 llavecitas plateadas. Eso es, ¿has visto? Si se lo pide, te lo da. Como tiene que ser. Expendedora. Vamos allá. Yo confío en ti, de una en una. No me quedan más llaves de plata. No me hagas gastarme las gemas que tengo. Por favor, te lo pido. Porque, tío, haces la animación esa súper epicarda. Y parece que te ha salido lo más épico del mundo. Y la realidad es que no. Que no te sale de mierda, ¿eh? A ver, yo lloro, pero estoy muy contento. De verdad, el vídeo anterior, que lo he grabado antes y lo estoy grabando este después, porque si no, pues me he dado cuenta de que no voy a poder hacer la apertura de la vida, la apertura de la maldita vida. Que no, me parece... ¿Cuánto porcentaje hay ya, tío? Un 0,6%, por supuesto. Después de bloquear 5 skins, estaría bonito que te dieran más porcentaje, ¿no? Y la última llave de plata es para... Perfecto, muy bien. Vamos con las llaves de oro. Nada, vamos de una en una porque aquí ya hay que ir con cuidadito. Vale. Eso me parece correcto. Son traviesotes aquí, ¿eh? Son traviesotes aquí con las animaciones. Ha dicho... Joder, tío, es que me va a dar un infartito con... Y no. ¿Veis? ¿Pero por qué me hacéis esto? 5 llaves doradas. Y no me va a salir nada, me lo estás diciendo. Con la cantidad de llaves que yo he traído aquí a tu casa. Quedan 3 llaves, tío. 3 llaves. Puede ser el vídeo más épico o más fail del mundo. Puede ser el vídeo más fail. ¿Puede ser el vídeo más fail? No me hagas ir a por más llaves, te lo digo, ¿eh? ¿A cuánto me he quedado? A 19 llaves doradas, tío. Y claro, ahora me quedan 20.000 de oro y ya, por mucho que yo quiera, digo, venga, ¡pin! Voy a subir uno, a ver, voy a buscar otro para subir. Voy a subir este, ¡bien! Pero me quedan... He gastado todo mi oro, tío. He gastado todo mi oro, ni anuncio tengo. A ver, aquí el punto... El punto más importante es que puedo gastarme mis gemitas en 20.000 de oro o 10 llaves de plata. ¿Qué hago? Claro, no estoy en directo. Entonces yo sé que tú estás diciendo llaves, llaves. Y por supuesto, aquí estamos para complacer a los señores suscriptores. Entonces, 10 llaves de plata. It's coming. 10 llaves de plata. It's coming. Puede que haya sido el mayor malgasto de gemas del mundo, pero me la trae al pairo. ¡Sí! ¡Vamos!
Creía que salía dorada, ¿no? Pero parece ser que no. En la vida... ¡Eh! ¡Mira, una piquita! ¡Madre mía, las piezas de puzzle! Parece que han aumentado el ratio o algo, porque esto no es ni normal. ¿What the flip? ¿What the night? Creo que quedan tres. Creo que quedan dos. Sería épico que fuera la última. Oye, me ha dado... No, no me ha dado, ¿verdad? Me ha dado 4.700. Tío, ¿a cuánto me he quedado de nuevo? Es que, chicos, mirad qué coraje. 12, 12 de plata y 19 de oro para poder desbloquear todos los aspectos navideños. Yo me quiero cortar lo que viene a ser un poquito el pelo. Y ya está, porque además el problema, chicos, es que 1.800 gemas, mirad, 1.800 gemas, tú te vienes aquí y dices, a ver, voy a comprarme 2.000 gemas. ¡Pum! ¡What the flip! Y ahora dices, uy, Dios mío, mírame, hasta del mal rato. ¿Ves? Esta que tiene 30 doradas, que son 22, dices, mira, son 30 doradas, Samuel. 30 doradas, pero es que no renta, tío. Es que no renta. Esto hubiese estado bien, a lo mejor, gastar los fragmentos en 10.000. Puede ser, pero, aquí hay un problema, mis amigos, y es, yo quería hacer la mega apertura, tío, la quería hacer, os lo prometo, la quería hacer para poder desbloquear la, bueno, era la otra skin, pero la máquina bélica, ¿sabes? Mira, voy a hacer una cosa, porque además me quedan dos días para poder desbloquearlo, entonces... Si este vídeo llega a 10 likes, porque va a llegar, porque confío 100%, hago la apertura. No han salido las dos skins que yo quería, pero hago la apertura. Confío en ustedes 100%. A veces los vídeos son un poco fail y en este caso pues nos hemos llevado un elfo santarín. Ni el maldito rey bárbaro navideño. Y que conste que lo veáis ustedes, ¿eh? Que lo veáis ustedes, mis amigos. Que yo al rey bárbaro lo tengo bien aquí, bien customizadito, pero claro... Tú comparas eso con aquí su skin navideña que está bien flama y está feo. Está bastante feo, la verdad. Así que nada, mis amigos, mis niños, mis compañeros, mis fieras, recordad que os podéis meter en el clan, en el que, bueno, aquí solemos decir tonterías, compartir vuestras cositas y todo el rollo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.